¿Cómo están? Los vamos a actualizar sobre las cifras de lo que está ocurriendo en Israel, pero sobre todo entender qué va a pasar a partir de ahora, qué pasa después si esto se calma, aunque Netanyahu, el primer ministro, dice que vienen días muy difíciles, que ahora es que lamentablemente falta por contar en esta guerra con Hamás. Voy a invitar al profesor Gabriel Ventasgal. Él es y creo que es una de las personas que más conoce la zona, la región. En este momento, que dicen los medios, algunos mantienen la cifra de 900 muertos en Israel, otros se van hasta los 1.200. Hola, profesor, ¿cómo estás? Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿En qué parte te encuentras en Israel? En una ciudad llamada Modi'in, que queda entre Tel Aviv y Jerusalén. Sí, no estás en este momento en zona de impacto, ustedes, o si han tenido que correr a los refugios. Hemos tenido que correr, pero estoy a 70 kilómetros. Sí, quiero solamente actualizar estos datos que para finalizarlo. ¿Con qué cifra se quedan de manera oficial? ¿900 o 1.200 muertos? ¿O eso varía porque hay muchos heridos de gravedad? Hay más de 300 heridos de gravedad y por lo tanto la cifra que se habla hoy son de 900, 900 seres humanos que han perdido la vida en ese ataque de hace 2 días y es de suponer que va a aumentar a una cifra cercana a lo que has dicho al principio. Lamentable. Y el FBI en el territorio está tratando de ayudar a Israel para la búsqueda de los secuestrados, de los rehenes. Eso es quizás lo que más ha impactado al mundo en este momento, porque jamás prometió ejecutarlos en vivo, profesor. Sí, porque el objetivo de Hamás es lograr efectos propagandísticos sustanciales. O sea, lo que intenta Hamás es ganar esa imagen de victoria que la ha logrado ya. O sea, el hecho de pasar la frontera de un país que es más poderoso que Hamás, tomar ciudades israelíes, asesinar a israelíes y llevarse 130 rehenes y transmitir un programa de expulsión desde las ciudades conquistadas, todo eso es un enorme logro propagandístico y psicológico de Hamás. En esta guerra psicológica incluye también la distribución de materiales en donde se ve cómo humillan, por ejemplo, a mujeres o se llevan a niños, y en esta guerra psicológica también probablemente copien el formato de ISIS de ejecutar live a personas que tienen retenidas. Vamos a hablar de cómo pasó esto. Veíamos la imagen de un israelí frente al ejército diciéndoles, ¿dónde estaban ustedes? Asesinaron a mi hermano. Ellos entraron, se ha dicho repetidas veces, por aire, por tierra, por mar. Pero esto parece haber sido coordinado desde hace muchos meses. ¿Quiénes coordinaron este ataque sorpresa y por qué falló la inteligencia de Israel? Mira, es complicado decir por qué falló desde el punto de vista técnico, porque hemos leído publicaciones durante toda esta jornada, especialmente, por ejemplo, Wall Street Journal, que acusa en forma clara a Irán de haber operado todo esto. También aparece en medios de comunicación que Egipto le dijo a Israel que algo grande estaba planificándose y que Netanyahu no le dio la importancia que se merecía. La verdad es que no tenemos ningún dato concreto dicho por el Servicio de Inteligencia de Israel. Y no lo dicen porque en este momento creen, ellos consideran, que ahora se debe disparar frente al Hamás y luego, cuando termine o avance esta operación, va a llegar el momento de poder explicar qué fue lo que ocurrió e incluso exigir la renuncia de quien se merece, porque está claro que esto fue un descalabro. Entonces, está claro también de que este operativo duró y fue planificado durante mucho tiempo también. No en vano tanta movilización de tanta gente, 1.000 infiltrados adentro de la zona israelí. Eso no lo haces de un día para otro. Entonces, es claro que acá tenemos una intención de un mega atentado psicológico. Ahora, ¿qué pasa? Israel dice que tiene control de la zona sur, pero morteros empezaron a disparar desde la frontera libanesa y le han pedido a los habitantes de la zona que se resguarden. Es decir, ¿Israel está bajo el control de las autoridades o todavía está en peligro ese territorio de seguir siendo invadido, pues, por estos terroristas y atacar otros puntos del país?
Bueno, ubiquémonos entonces en este punto geográficamente. Tenemos la zona sur que está frente a la franja de Gaza, que son 350 kilómetros cuadrados. Se infiltró gente y la primera parte de la operación durante la jornada de hoy y de ayer era intentar ubicar a todos los infiltrados, enfrentarse a estos infiltrados. Y estos infiltrados, cuando vieron que el ejército reaccionaba después de varias horas de impotencia, cuando este ejército reaccionaba, se escondieron muchos de ellos o salieron al enfrentarse al ejército o bien se escaparon de vuelta a la Franja de Gaza. Entonces, durante todas estas últimas dos jornadas, lo que hemos visto es una enorme participación de cada tantas horas aparecía alguien escondido que se enfrentaba al ejército o que hacía algún tipo de intento de nuevo atentado. Entonces, la primera etapa de la operación es intentar neutralizar y tomar control total de la parte sur y recuperar los terrenos que durante algunas horas dominó Hamás. Eso es en la parte sur. Pero en la parte norte tenemos que el sur del Líbano está dominado por Hezbollah. Y Hezbollah en este momento posee alrededor de 150.000 cohetes para disparar contra Israel y alrededor de 3.000 túneles de ataque. Significa que la pregunta es si solamente este conflicto quedará en la parte sur, que es donde está Hamás, o si también se extenderá hacia la parte norte y si esa extensión fue coordinada de antemano o si fue que fue evolucionando de esa manera. ¿Crees que es algo coordinado entre grupos terroristas en la zona? No creo. No creo que haya sido coordinado de la manera, porque si no tendríamos a Hezbollah realmente interviniendo en el conflicto, realmente lo hubiésemos visto ya actuando. Por ahora lo que a primera vista hace es intentar hacer una especie de check, o sea, estoy haciendo algo por la causa palestina del Hamás. Bien, tiro algunos morteros, me responden de forma contundente, Estados Unidos envía un avión de guerra, un barco de guerra para situarse cerca de esa frontera para transmitirle a Irán y a Hezbollah que no se les ocurra intervenir, pero no más que eso. O sea, todavía no vemos toda la capacidad o parte pequeña de la capacidad misilística que tiene Hezbollah. Y eso nos da a entender que si hubo una coordinación, esa coordinación por ahora no se está manifestando en el terreno. Pero entonces, ¿cuál es tu preocupación más grande en este instante? Porque Irán ya dijo abiertamente que había colaborado, o no sé si es lo que refleja la prensa por propaganda, como dices tú, pero ¿cuál es tu temor mayor de lo que puede, a dónde puede escalar esto en este momento? Bueno, el temor mayor es que cuatro factores intervengan en este conflicto de forma activa. El primero, ya te dije, es Hezbollah. El segundo es que palestinos radicales de Cisjordania, que están supuestamente bajo la autoridad palestina, también se metan y empiezan a hacer atentados desde Cisjordania. El tercer escenario es que árabes de Israel, que son el 20% de la población, como tú bien sabes, comiencen a hacer manifestaciones o actos de violencia como ya se registraron en el pasado. Y el último escenario es la intervención directa de Irán en todo este tema. Sí, yo sé que me diste 20 minutos, profesor, sé que para ti es muy tarde, pero te tengo dos preguntas más. Una es, hay quienes confunden a Hamás con la autoridad palestina, es decir, que todos los palestinos son terroristas, por ejemplo. ¿Nos puedes explicar eso? ¿Cómo además para ti este no es un asunto ni siquiera territorial? Porque se ha intentado negociar con la autoridad palestina que tomen Cisjordania, que tomen parte de Jerusalén y eso no funcionó. Hay quienes creen en una solución de dos estados y además tú crees que Palestina debe convertirse en un estado, pero no lo ves factible ni posible, tangible, ¿por qué? Lo ves más bien desde el lado religioso, ¿cierto? Sí, lo que es así. Uno de los problemas que tiene Occidente cuando trata del Medio Oriente es que el síndrome del espejo, o sea, tú eres laica y piensas que todos son laicos. Yo soy bueno y pienso que todos son buenos. El Medio Oriente, la identidad primaria de la gente del Medio Oriente es la pertenencia tribal y la pertenencia religiosa. O sea, la religión es muy importante en Medio Oriente. Ahora, dentro de la religión, uno puede ser menos religioso o muy religioso. Vas a encontrar algunos focos laicos que en el Medio Oriente no tienen mucho poder. En general, los laicos se escapan del Medio Oriente y se van a vivir a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica. En general, la gente laica, laica, laica y progresista y demás no se queda en el Medio Oriente. Entonces, el Medio Oriente sigue siendo muy religioso.
El que es musulmán muy religioso y que interpreta el Corán de acuerdo a la perspectiva de Hamás, Hezbollah, Jihad Islámico y demás, con ese tipo de grupos es difícil que Israel llegue a algún tipo de acuerdo fuera de olas de violencia intermitente. Los grupos que no son radicales, como la Autoridad Palestina, no significa que sean laicos, porque la Autoridad Palestina declara que la constitución del país a crearse, Palestina, es basado en la constitución que es la ley ortodoxa islámica, la Sharia. Y además, ¿cuál es el nombre del partido político de la Autoridad Palestina? Se llama Fatah. ¿Qué es Fatah? O sea, la ADP se dice en árabe Fatah. ¿Qué es Fatah? Fatah es las guerras de Mahoma. Son las guerras de Mahoma. Entonces, Carla, decir que el nombre de tu agrupación es un evento religioso claro y decir que tu grupo es laico es medio ridículo. Entonces, con los que son menos radicales o los que no son radicales, se puede llegar a un acuerdo y se puede crear un Estado palestino perfectamente. O por lo menos algo parecido a un Estado palestino. El problema que mucha gente, creo yo, no entiende con respecto a la relación en el Medio Oriente es que lamentablemente para el Hamás el conflicto es religioso. El conflicto es religioso porque ningún judío y ningún cristiano tiene derecho a un Estado independiente en tierra santa islámica. Y por lo tanto, para entender Medio Oriente hay que estudiar religión. Porque si no, lo que haces es terminas traduciendo el Medio Oriente al idioma que te queda cómodo. Y es por eso que tanta gente cuando analiza el Medio Oriente hace agua. O sea, habla de cosas que uno dice, ¿estás hablando en serio? ¿Eso es lo que pretende? Entonces, por ejemplo, veo, por ejemplo, políticos de extrema izquierda, por ejemplo, en América Latina, que dicen, hay que crear un Estado palestino independiente, laico y democrático. Laico y democrático. Y yo me pregunto, ¿esta gente está... ¿qué tomo? ¿Es normal? Primero, laico. Y segundo, democrático. Para que haya democracia, Carla, tiene que haber dos factores importantes. Tiene que haber clase media y tiene que haber Revolución Francesa. La Revolución Francesa crea esa sensación que cada individuo tiene derechos inalienables por haber sido ser humano. Y la clase media crea ese sostén de los burgos, de las clases medias que piden derechos civiles. Sin clase media y sin Revolución Francesa no hay democracia. Por lo tanto, el Medio Oriente no ha vivido esa experiencia. Y bien Estados Unidos, en la época de George Bush hijo, intenta imponer la democracia en sociedades que no tiene ni clase media ni Revolución Francesa. Así va. Viene el gran especialista en Medio Oriente, Bernard Lewis, y dice, señores, la única forma de implementar algo parecido a la democracia es una especie de parlamento de clanes. Cosa que tiene razón. Entonces, lamentablemente, para hablar del Medio Oriente, tienes que hablar el idioma local. Yo creo que se puede llegar a algún tipo de acuerdo con la autoridad palestina. Y se puede crear un Estado palestino, por lo menos en Cisjordania. Y otra opción es declarar que la Franja de Gaza es un Estado propio. Si cumple todas las premisas de un Estado propio, la Franja de Gaza. Llamémoslo Hamastán o Hamasland. Si es un Estado en todo sentido, sería bueno. Quizás que pensemos en la posibilidad de declarar que la Franja de Gaza debe ser reconocida como un Estado propio. Ok, pero es que tú has dicho en tus entrevistas que justamente como el tema es religioso, tú no vas a resolver el problema si conviertes a Gaza en Hamastán, No. porque para Hamás el factor aquí es existencial, es decir, para ellos Israel no merece existir, ¿no? Claro, pero otra vez, como desde el punto de vista religioso es tan fundamental, entonces planteémonos, ¿puede una persona muy religiosa llegar a un tipo de acuerdo con un no musulmán? Y la respuesta, Carla, es sí. Acuerdo se llama utna, una tregua, porque toda persona religiosa copia al pie de la letra lo que hizo Mahoma. Y Mahoma en el año 628 hizo un acuerdo con las tribus paganas, que se llama Utna de Mahoma con la tribu de Quraysh, por el cual durante 10 años prácticamente no iba a atacarlos, a cambio que le dejen explicar en la Meca sus ideas. Entonces, cuando el enemigo de Mahoma o del Islam es más fuerte que tú, entonces tú lo que haces es podés llegar a un acuerdo, como hizo Egipto, como hizo Jordania, e incluso como va a hacer Arabia Saudita. Pero cuando el Islam considera que el enemigo es débil,
No hay necesidad de llegar a la UTNA. Ahora te pregunto, después de todo esto, el ataque de ahora capta al enemigo Israel a ojos del Islam, a ojos del Hamás, como alguien débil o alguien más fuerte que anteayer. Y la respuesta es, lo capta como alguien más débil. Pero si Israel se fortalece militarmente, económicamente, moralmente y políticamente, se podrá llegar a una especie de acuerdo, llamémosla UTNA. ¿Y la pueden romper la UTNA? Por supuesto, igual que lo hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. ¿Qué tenemos con Egipto desde hace 40 y tantos años? Tenemos una UTNA. ¿Y por qué lo sé? Porque ellos lo dijeron. El presidente Sadat le pidió autorización a la Universidad del Azhar, el centro religioso más importante del Islam sunita, le dijo, ¿puedo hacer un acuerdo con Israel? Y le dijeron, por supuesto que sí, usted está haciendo lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. Y hace Arafat, dijo, después de firmar el acuerdo de Oslo, dijo 19 veces, nadie puede criticarme a mí porque yo hice lo mismo que Mahoma con la tribu de Quraysh. En resumen, querida amiga Carla, religión, 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 lamentablemente hay que ver las cosas que ocurren en el Medio Oriente con una perspectiva no en el idioma que nosotros nos gusta o conocemos, sino en el idioma que se habla de la religión. Esta sí es la última, profe. Te planteo lo siguiente, ¿crees que puedan salvar en una negociación como las que has descrito ahora a los rehenes? Pero también te añado esto, porque hay profesores que dicen, es que Israel se confió, y aunque siempre estuvo convencido de que con Hamás no iba a poder llegar a una negociación de paz, intentó ver la relación con Hamás como un negocio, es decir, yo dejo entrar a palestinos a que tengan una mejor vida y quizás eso a Hamás les va a hacer olvidar por un rato el tema del terror, porque se están beneficiando, tienen más servicios, más posibilidades de una calidad de vida mejor. Y eso no funcionó. Entonces, ¿ves alguna oportunidad para los rehenes en una negociación? Podría llegar a ser, pero la etapa para mí van a ser las siguientes. Ahora Israel va a intervenir por tierra, con fuerza, intentando sorprender, intentando ser inteligente para amedrentar psicológicamente a quien golpeó primero con éxito. Si tiene éxito y mejora su posición estratégica, puede ser que jamás pida algún tipo de negociación por mediación de Egipto. Pero ahora estamos en la etapa todavía de los golpes. Sí, pero tú sí crees que la ampliación de estos acuerdos, incluso con Arabia Saudita, sí vayan a seguir adelante. Totalmente. Porque para firmar un acuerdo con Israel, tú tienes que ser potencia en cuatro cosas, Carla. Tienes que ser potencia militar, potencia económica, potencia política y potencia moral. E Irán es un enemigo. Ahí te dejé de escuchar, no sé por qué. ¿Te entró una llamada, quizás? Ahora, sí. Ahora sí te oigo. Y estamos, un segundito. Sí, tranquilo. Estamos viviendo no solamente un periodo donde Arabia Saudita e Israel tienen un enemigo común, que es Irán, sino que además tenemos un periodo de tiempo post-petrolero, en donde Arabia Saudita y otros países buscan diversificar su economía y nada mejor que asociarse a la potencia tecnológica de la región. O sea que soy bastante optimista con respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos de paz con países de la región. En el pasado estos países decían, nosotros firmamos, pero si antes se soluciona el tema palestino. Pero la verdad, Carla, te digo de corazón, yo creo que muchos países del Medio Oriente están hartos de el liderazgo palestino. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Por qué se confunde el público en Occidente? ¿Por qué tú ves a los palestinos ahora salir con banderas y celebrar? Y entonces ahí no se distingue entre si el palestino, todo el palestino es terrorista o no. Porque ¿por qué sería tu momento salir ahora a izar tu bandera si estamos hablando de un ataque terrorista y se supone que tú estás contra eso, ¿no? No es el momento de pedir más territorio, es decir, estamos frente a una guerra, ¿no? ¿No crees que ese es el factor por el cual la gente se confunde? La gente se confunde, creo, por varias cuestiones, porque primero que no entiende la naturaleza del conflicto, primero. Segundo, que los palestinos pelean contra alguien que odiamos para algunos hace 2000 años. O sea, si odia a los judíos desde hace 2000 años, ahora odio al Estado de Israel, que es más políticamente correcto. Entonces, y además, estoy odiando a aquel que es más fuerte. Entonces es más fácil odiar al fuerte que odiar al underdog. Todos estos factores dependen de la persona.
tenés personas, por ejemplo, de Estados Unidos, que te van a decir, ah, el mundo se divide en dos, la interseccionalidad. Están los que son buenos, y son buenos totales, las mujeres, las personas de color, los palestinos, y están los malos, Israel, los blancos, el hombre. Entonces, para la persona que es de la interseccionalidad, y todo lo que estoy diciendo ahora no tiene ningún tipo de sentido, porque hay buenos y malos y hay que aliarse entre buenos. Para una persona que es posmodernista y que cree que lo que conseguimos como humanidad es la modernidad no tiene ningún sentido, él se va a aliar con el premodernista, o sea, con el radicalismo islámico, para destruir la modernidad. Entonces tenemos un montón de personas con distintos grados de pensamiento y distintos grados también de confusión. Pero quiero cerrar con esto, Carla. Al fin y al cabo, ¿quién está apoyando hoy a Hamás? ¿Está apoyando a Hamás todas las personas, o todos los gobiernos, para ser más claro, que no defienden a su población? ¿De quién recibe apoyo Hamás? ¿De Cuba? ¿De Evo Morales? ¿Gobierno que está acostumbrado? ¿Gobiernos que están acostumbrados a matar de hambre a su población? ¿Apoyan a aquel que no solamente mata de hambre a su población, que no solamente utiliza a su población como escudos humanos, sino también quien está dispuesto a humillar, violar y matar a un niño para poder lograr ese gran efecto de matar al judío? Entonces, las alianzas se ven con claridad. El problema es que los buenos no siempre nos unimos y los malos siempre se unen, siempre. Profesor, te voy a dejar ir a descansar. Prométeme que pasemos otro live al final de la semana y hablamos de Maduro, que hay muchas cosas que decir de cómo ha protegido y dado refugio a estos grupos criminales en el mundo. Te agradezco infinitamente. Sigue a salvo, por favor, que eres muy importante para nosotros. Un beso enorme, Carla. La verdad, te quiero mucho y te felicito por la tarea que haces. Eres grandiosa. Gracias a ti. Es un honor recibir esa generosidad de tu parte. Te veo pronto, profe. Chao, Carla. Thank you.